El cuchillo se va solito. Hoy te voy a enseñar a preparar este delicioso postre tipo flan, bajo en carbohidratos, sin harinas y sin nada de azúcar. Mira su cremosidad. Acompáñame, estás en Recetas con Mai. Vamos a preparar un caramelo y en un sartén ya caliente vas a agregar una cucharada de agua. Vas a agregarle un cuarto taza de edulcorante. En mi caso estoy utilizando fruta del monje. Una vez hayas terminado de agregarlo, vamos a esperar que comience a hervir y se desbarate sin moverlo. Cuando veas que ya ha comenzado a hervir y ya no se vea lo blanco, sino que se empieza a poner como color morenito, vamos a comenzar a revolver. Eso sí, no te asustes, vas a empezar a ver que sale muchísimo, muchísimo humo, como no tienes una idea, pero aquí vamos a estar por unos 5 minutos a volumen más o menos medio bajo. Cuando ya veas que se pone color morenito, con mucho cuidado vas a agregar media cucharada, mira, solamente una tirita de mantequilla y aquí vas a apagar tu estufa. Una vez la mantequilla haya disuelto completamente, lo vas a dejar allí, claro, ya apagado, sin moverlo hasta que el humo se le haya ido y se haya calmado de estar hirviendo. Ahora, si no quieres hacer este paso, puedes utilizar cualquier cajeta o alguna mermelada que te guste y que tengas y que sea sin azúcar, o en su caso, si utilizas azúcar, puedes utilizar cualquier caramelo de tu preferencia. Y una vez listo y sin humo, lo retiramos y vamos a agregarlo en el molde donde vayas a preparar tu flan. Con mucho cuidado, recuerda que esto está súper caliente y vamos a tratar de moverlo de esta manera para rellenar todos los espacios de nuestro molde. Conforme vas haciendo este movimiento, vas a ir notando que el caramelo se va haciendo más durito y por ende se va a ir secando. Resérvalo un momento. A tu licuadora vas a agregar medio litro de leche de tu preferencia, yo utilicé de almendra. Dos cucharadas de esencia de vainilla. 6 huevos, agrégalos primero para que no se te haga charpeadero como a mí. 2 cucharadas soperas así, mira, bien súper copeteadas de queso crema, vienen siendo 150 gramos. Media taza de edulcorante, yo volví a utilizar fruta del monje y le vamos a dar la buena sangoloteada. Y lo vas a agregar a tu molde pasándolo sobre una coladera. De esa manera evitarás que todas las cositas del huevo que hayan quedado no se le vaya a tu postre. Tápalo muy bien de todo alrededor con un pedazo de papel aluminio. Y en otro molde más grande donde quepa el molde donde hiciste tu postre, vamos a agregar un par de servilletas de papel. Esto evitará que lo que caiga mientras el cocimiento lo absorba y no se vaya hacia tu estufa. Lo vas a poner aquí en medio y vamos a agregarle, mira, agua hirviendo. Tiene que estar hirviendo más o menos hasta la mitad del molde. Con mucho cuidado lo vas a llevar a tu horno, que ya tiene que estar previamente calentado y a esta misma temperatura lo vas a cocinar a 390 Fahrenheit o 200 Celsius por 60 minutos. Pasando ese tiempo, lo sacas un poquito y vamos a destaparlo de una orilla, ayudándote con algo y con mucho cuidado, recuerda que está caliente. Para checar con un cuchillo que salga seco, recuerda que mucho dependerá también de tu horno. Puede ser que si te sale un poquito húmedo, necesite algunos 5 minutos más. En este caso, mira, el cuchillo está seco, así que con cuidado lo sacas y lo vamos a dejar enfriar destapado para que se enfríe más rápido. Una vez frío, lo vas a llevar a tu refrigerador y lo vas a dejar por unas 2 o 3 horas
o hasta que tú consideres que ya está bien frío y puedas desmoldarlo. Entonces, con tus manos húmedas, que las humedeces con un poco de agua, lo vamos a despegar todo de las orillas, también de la parte del medio, para poder desmoldarlo. ¡Yay! Mira qué bonito salió completito y déjame que lo pruebes, está súper delicioso. También a mí se me antojó espolvorearle un poco de canela por la parte de encima con una coladera finita, pero esto es totalmente al gusto, aunque no dejes de hacerlo porque le da un toque delicioso. Mira, mira, nada más me gustaría mostrarte qué cremosidad. Se ve súper delicioso, ¿verdad? Y no solo se ve, está. Y sí, lo vamos a probar. Se te deshace en la boca. Wow. Súper suavecito. No quedó tan dulce. Bien cremoso. Oh, de verdad, te va a encantar. Si no lo preparas, no sabes de lo que te vas a perder. Está súper delicioso. Mucho, mucho, mucho. Súper rico. Me acabé el pedacito. Definitivamente tienes que hacerlo. Muchas gracias por haberme acompañado. Dios me los bendiga. Lluvia de abundancia para todos ustedes. Por favor, apóyenme a compartir. Regálenme su like y para saber que se quedaron hasta aquí conmigo, regálenme en los comentarios el emoji de un postre también para saber que mi receta les gustó. Recuerden también aquí abajito de la pantalla tienen el súper gracias por si gustan apoyar mi contenido. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima receta.